Cómo estresa cuando... Lo que se reinicia mi teléfono. Good afternoon, or should I say evening? Buenas Morning. tardes. Morning? At any rate, I'm the game master. Pleased to Okay. make your acquaintance. Before we begin, there is something I must tell you. You see, my job is to draw you into this world with my voice and cards, which is why I believe it best for you to play with the sound on. In fact, I insist on it. However, Okay. as you can see, my voice is subtitled, so you can always read along as well. Now then, are you ready? Let's begin. Welcome to Voice of Cards. Okay. Entonces ahí viene el nombre, Voice of Cards. To take the through a realm of sword and sorcery you will travel, battling bloodthirsty monsters as you strive to realize your ambitions. I have every faith you will accomplish great things here. Okay. ¿Con quién tengo el gusto? I am merely a witness to your exploits. ¿Quién se limita a observar a los derroteros? Qué hermosa hora en la que los perros empiezan a ladrar. Siempre es lo más bello. Ahora mi perro va a continuar. Now then, your departure draws nigh. May your journey be a safe one. Ah, cómo aborrezco cuando eso pasa. Voy a desconectar un poco esto. This is Castle Advent. Queen Nilla reigns over the kingdom from within its walls. Three white-clad adventurers have gathered here at the Queen's summons. Fin de cuentas, parece que siguen y van a seguir. Present yourselves, oh faithful of the Ivory Order. Poderes de la Orden Blanca, adelante. Ah,
Tu ficha se encuentra en el centro de la pantalla. Puedes moverla con el joystick izquierdo. Avanza hasta donde está la reina. Si no sabes qué hacer, revisa el siguiente objeto. From upon her throne, the queen regards the adventurers. So you are disciples of the order. Okay, son emisarios de la orden. The youngest of the three steps forward. She holds herself with well-born grace. Nunca he entendido por qué, si se supone que son aventureros, las morras siempre tienen un escote bien bañado. Es como parte de la aventura, qué pedo, o sea que... Digo, está bien, es parte de... es fantasía medieval, a quién importa, pero... Si es como un vato... Todo el mundo sabe que... ¡Ah, jamás! Un aventurero andaría así, pero bueno. I am Minifred of the Ivory Order, Your Majesty, she says. Miembro de la Orden Blanca. I lead this fellowship. Ah, la líder. She bows, glancing to her two companions. ¿Reina Vainilla? ¿Es porque es blanca? Dirige su mirada a los dos hombres que la acompañan. In response, the stern-looking one inclines his head and brusquely names himself Berwin. Blanca. The older man is the picture of courtesy as he genuflects and introduces himself as Hedwin. Cándido? Qué horrible nombre. It is these three our story follows today. In other words, your party. Okay. The queen acknowledges the fellowship with a nod. In a soft voice, she explains her errand. Someone has stolen the royal treasure. I bid you reclaim it. Quiero que vosotros lo recuperéis. Está interesante. De alguna manera es como jugar, como hacer rol, como un tipo de rol, pero interactivo. Está bastante interesante. La verdad pinta bastante interesante. Under normal circumstances, I would entrust this to my soldiers, but I do not wish to spread thin my forces with the recent monster troubles. Me faltan nombres. Okay, suena que... It seems the troubled queen has judged she can entrust this matter to none but the Ivory Order, beloved of the people and unmatchable in battle. Okay, celebridad en el pueblo. Tienen habilidades de combate. It is our honor to serve you, Your Majesty, and thus the quest falls to the fellowship. Listo, por fin. Short of any clues that could lead them to the culprit, however, they press the queen for further information. ¿Qué quieres preguntarle a la reina? The fellowship asks the queen if she knows anything about the thief. The queen says witnesses might be found at next. En la siguiente urbe. Okay, que era la ciudad. Usually, one would expect recompense for this sort of undertaking. As demanding a reward would go against the tenets of the Ivory Order, you hold your tongue. The queen, however, has already said she will reward the fellowship with whatever they desire. Okay, vamos a ver lo que quieran. The royal treasure is just that important. Okay, pues, ¿qué es el tesoro real? The fellowship asks the queen what the royal treasure is. The queen describes a bottle containing a certain liquid. Without it, she trails off. But the desperation in her voice suggests its loss could spell disaster for the kingdom. La voz es muy agradable, la verdad. Pray tarry no longer here. I await news of your success. The fellowship bows and takes their leave. Bien. Entonces mi fiesta se va. Vamos a caminar. Es en el sur. Por
Solo tengo opciones para abrir la pantalla del menú. Ahí puedes cambiar técnicas, equipos. Mientras avanzas en el juego, este objeto se mira en tu colección. Te las pierdes. A ver. Opciones. Oh, súper bien. Cartas. Ok. Formación. Curación blanca. Mazazo. Llama. Equipo. Rama de árbol. Esa espadota creo que la puede llevar este güey. Bien, pues vamos a avanzar. We can waste no time finding the treasure. Queremos encontrar el Winifred tesoro strides toward antes. town. Paso ligero. ¿Qué era el Wait, sensor? Cries Berwin, blocking Winifred's path. A monster. You dare stand in our way? Hedwyn scowls at the foul creature. Hedwyn. Es que es Hedwyn. Es. It lunges at the fellowship. Ok, llegamos al combate. ¿Cómo va a ser el combate? Me lo vi en el evento que hubo. Tratar a los enemigos que os atacan será vuestra victoria. Al parecer es combate por cartas, así es que reptil mágico. Seis. Ok. En la parte inferior de la tarjeta aparece el ataque y en la parte derecha la defensa. Ok. Ahora sigue el mago. Ok, ellos son más rápidos. Genera una gema. Más 3 e inflige daño de tipo fuego. Excelente. Hasta aquí resumen antes del combate. Está bien. Oh, más 6. O sea, ¿qué es? Crítico. Muy bien. Se suele decir que los soldados que no corren vuelan. Muy bien. Tesoro. Este. Bien, avanzamos. Está interesante. Es un RPG extraño, pero interesante. Es Winifred, Hedwig y Blanca, al parecer son los tres. Showing no signs of weariness from battle. Berwin silently wipes the monster's eye. Hedwyn inspects the remains of their foe. The queen spoke true, he mutters. Winifred gives a grim nod at his words. Nieves. Mayhap the treasure's theft and the monster's behavior. Okay. First things first. The fellowship needs to gather more information. Okay, I can get on. They set their sights. And yeah. En los suros encontrarás varios establecimientos que se ven después. ¿Quieres saber qué tipo? Sí. Esta es la posada. Descansa en la posada para que recuperen sus puntos de vida. Ok. Esta es la botica, supongo. Lugar para comprar medicinas. Ajá. Armería. Perfecto. Tienda. Ok. Sala de juegos. How may I help you? The proprietor inquires. Quiero que vender. A ver. Espada de hierro.
tiene una así. Espada de mercenario. Sí, le aumentaría. Comprar y equipar. No le aporta nada, no le aporta nada, peto de cero, le sumiría bastante. Traje de aventurero, equipado, equipado, anillo protector. Creo que debería comprárselo. Sí. A ella, porque es la healer. Ok. Y a ver si vender objetos. Vamos a venderle la espada que yo traía. ¡25! Oh. Oh, sí. Listo. Muchas gracias. Armería, ok. Equipo. Sí, pues digo, puedes activar la opción de equipar de inmediato, así es que está. Al menos la compré la espada más chingona. Okay. I'm too scared to leave town with all those monsters out there. The woman sighs. Okay. Vamos a ver qué info nos dan. Welcome to Nexton, hails a man. ¿Qué vas a preguntarle? Háblame de la ciudad. The man doesn't respond to any question except to parrot back his original greeting. Okay. The fellowship asks if he's heard anything about the theft of the robe. The man's eyes widen. He leans close to Winifred and whispers something in her ear. Welcome to Nixton. The man helpfully advises you take the opportunity to purchase equipment and curatives while you are in town. Pues, realmente ya tengo cosas, así es que. A woman sits hunched over by the side of the road. Se dislocó el pie. Upon catching sight of the fellowship, she calls out. She's sprained her ankle and needs you to take her to the nearby apothecary. Winifred rushes to her and helps her up. Okay, Erwin la carga. Lifts the woman onto his back, and the fellowship sets out in search of an apothecary. Asumo que sí. Vamos. Voy a saltar libremente sobre las cartas. Ah, o sea, me puedo mover así como que ya directo. Ah, qué bien. You arrive at the apothecary. After taking a curative, the woman begins hopping up and down. Nothing holds a candle to Ivory Order medicine. She turns to the fellowship, her eyes widening, and it seems she's only now realized. The woman okay, takes ya each le of their hands in turn, thanking them for their service. The Ivory Order is famous for providing medical supplies está interesante. Throughout creo que esta and indeed the wider world. Esta historia está también en parte del señor Yokotaro. Every smile the order brings to someone's face
makes Winifred proud to be a disciple. La morra. Okay. Voy a completar las historias especiales, me voy a quedar esas luchas contra ambas. Diría que no, pero igual me lo vas a obligar a hacer porque es tutorial, así es que. Colección. Personajes. ¿Sabe quién es? ¿Caballero? Ah. ¿Te acordís? How may I help you? The proprietress inquires. Mira qué bonito diseño. Vamos a ver. Inflige 5 de daño, el siguiente objetivo genera 3 gemas. Eso de las gemas me preocupa porque no sé qué verga sea, pero quiero una bomba. Sí. Will that be all? The proprietress asks. Linda vendedora. Sí, se veía linda. The man claims he saw a suspicious someone leaving the castle grounds carrying what looked to be a medicine bottle. Esa es buena información. Get a good look at their face, but says they were nothing but skin and bone. The fellowship thanks the man for the useful information. Perfecto. Probablemente sea mentira, pero. The woman begs the fellowship for their autographs. She seems to greatly admire the order. Okay. I know there's nothing to worry about with the disciples of the order here, she says. Upon asking, the woman says she was attacked by a monster outside of town. Okay. A strange creature, she says. Nothing but bones. Ah, entonces ese sujeto no era un sujeto, al parecer era un monstruo. Okay. Mujer adulta. Okay, la mujer adulta se ve más vieja que la mujer. Nothing holds a candle to ivory order medicine, proclaims the woman, swigging this curative and that. Okay. Acordis está feliz. An innocent-looking young boy accosts the fellow. In this parlor, you can play cards. The child rambles on, wheedling you. I'll give you this if you play with me. Ah, suena bien. Ah, revisa cómo se juega. Es como Went. Sí. O sea, es un juego de cartas dentro de un juego de cartas. Está particularmente curioso. Con música estilo Went. Vale. Ah, está bien. Funciona. Si funciona como el póker, ya lo hicimos. O sea, pares. Oh, oh. Dos. Súper bien. Cuando formas un conjunto, la suma. Ok. Sí, pero seguro pueden salir dos ases. Ok, ases conjuntos o las tiras. Y yo puedo tomar ese as. Es
como con quién. Se me van a dar dos más. Perfecto, ok. Si me dan dos más, voy a tratar de hacer junto, pero... Ya quité eso. Bueno, ajá. Uno, dos, y arriba, tres. Y... sí. Hacemos conjunto y me quedo con el troll. Ah, con ganas. Ojo, con un conjunto es un chingo. Ajá. Conjunto de dos. Sí. Es que eso le daría ventaja al otro güey, pero bueno. Tiene que tirar dos y las dos me sirven. Oh, papá. Entonces, ¿no puedo hacer de cuatro? Oh. Ya más o menos lo entendí. Está interesante, pero aún así se ve complicadito. Knife es 1-8. Sencillo. Está bien, vamos a agarrarle ahí. ¿32? No, pues. Ok, empezamos con una carta. Bien. Papá. Conjunto. Sí, claro que sí. Asumo que como es la primera, voy a ganar. Porque ese güey no le están saliendo. Ah. Escalera. Mira, no sabía. Perro. Bueno, puedo hacer dos. Sí. Me
es el palo. Tiene que tirar una. Serían 5, 6 y 7. Me quedo con el duendecillo. Vamos, vamos, dame el zorrito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, el Arkham? Amistad de la buena. Aquí jugando un juego de cartas un poquito extraño. Está interesante, fíjate, pero... ¿Cuánto vale entonces? Tres... Todo muy bien, ¿y tú? Pasaré un rato nomás porque ya me tengo que ir a dormir. A mimir. Sí, no, no te apures. Mañana iré a ver un partido de básquet. ¿De básquet? ¿Quién juega o qué? ¿Quién juega, amistad? ¿Es algún... ¿Es un partido profesional o algún amigo tuyo? Ah, con ganas. Mucha suerte, viejo. Bueno, diviértete y pásatelo bonito. Ah, ok. Quedo con ese hombre pez hermafrodita. ¿Así que deporte te gusta, amistad? Fíjate que yo soy más fan del... A mí me gusta mucho el box. Y aunque suene un poco aburrido, también me gusta mucho. Me gusta mucho el golf. Sé que suena extraño, pero. Que no me conviene, aunque se vale 10 y este vale que 6. ¿Puedes repetir que justo se me cayó el directo? Ah, te digo que me gusta mucho el box. El box es uno de mis deportes favoritos. También me gusta mucho el... ¿cómo se llama? Por ejemplo, el golf, pero aún así sé que a lo mejor a mucha gente le puede parecer un poco aburrido. Ah, me ganó un perro. Sí,
Sí, el golf me gusta mucho también, aunque sí está pesado. Cuando era niño, bueno, me dieron la carta. Buenos deportes, neta. Si el golf no me gusta, jaja, el boxeo más o menos. Sí, son deportes. Por ejemplo, el box me gusta mucho por el tipo ¿cómo decirlo? Es complicado porque es una disciplina muy bonita. A mí realmente el box me gusta mucho por el hecho que te proporciona, ¿no? O sea, son historias, es muchas veces. A mí me encanta el básquet, inclusive más que el fútbol. Me parece mucho más dinámico el básquet que el fútbol. Ah, claro, definitivamente, y es mucho mejor. A mí realmente me gusta más porque son 15 minutos, pero esos 15 minutos pueden durar mucho tiempo. O sea, ya con los tiros extra, con las lesiones, con las jugadas aéreas, con los tiempos fuera que hay. O sea, hay muchas cosas que se puede saber y pueden pasar. Yo llegué a practicar básquetbol mucho tiempo cuando estaba en la secundaria. Era muy padre, era muy divertido, era muy muy divertido. Llegamos a ganar un campeonato aquí de quedé un primer año quedamos en un tercer lugar y el segundo año quedamos en segundo lugar a nivel escuelas, o sea, a nivel interescolar. Ganamos y digo, nos dieron una medallilla pedorra, pero The Así es, made of divertido, y bones, pues hay partidos que se pueden definir en el Arwen último nods in agreement, as if to say, another sage pronouncement from the great Sí, wise lo malo es que, por ejemplo, cuando estuvimos en la final, tuvimos Winifred una final. clears her throat, proclaims that the fellowship shall go Estuvimos en west una out of final town. y la verdad es que los que nos ganaron en primer lugar jugaron bastante sucio. A pesar de que éramos amigos todos, la verdad es que sí jugaron bastante sucio, lesionaron a algunos compañeros. Y fue medio pesado porque uno de mis amigos terminó con una lesión importante en su dedo y hasta la fecha todavía lo tiene bien hinchado. Pobrecito. Pero nos divertimos. En ese entonces éramos jóvenes y nada importaba. Yo estaba bien gordito en ese entonces. Gracias al básquetbol perdí mucho peso y digo, también empecé a comer menos mierda, pero fue muy divertido. Su madre bien sucio, los vatos eran. Su madre. Sí, o sea, literal a un vato, o sea, literal a un vato le dieron en las bolas así. Y sí fue a la madre, o sea, literal lo lesionaron así, le dieron un balonazo en los huevos y el vato quedó como 20 minutos tirado, así de que, ay, ¿te puedes parar? No, ¿seguro? No, no, no. Y así de que, no, tú. Y él era nuestro, la mera, mera estrellita que teníamos. Estas piezas son gemas. Ciertas técnicas consumen gemas. Cuando actúa, hay señal de gemas. Ok. Ah, ya vi. Pasa la selección de objetos con cuadrados. O sea, ¿qué partido cuando se necesita? A ver, Yo nunca le he practicado, pero me gusta jugarlo y mirarlo. Ahora inclusive mi hermano me regaló una pelota de básquet para que juguemos en un 10. con ganas. Normalmente me gustaba mucho, por ejemplo, teníamos unos amigos, ellos hacían, se llamaba, pues el 21, ¿no? El típico 21. Está muy chido y es muy divertido, sobre todo porque se puede jugar de a dos, o sea, puedes jugar contra otra persona y sin problema. ¿Cómo me cago? Es la hora en la que empiezan a nadar todos bien, cabrón. Te lo juro que me estreso chido. Ese güey lo va a destripar a la verga. Con la morra me voy a curar. Ah, cura 15, es un chingo.
Ah, genial, subió un nivel. ¿Qué nivel así será? Es, mi hermano me propuso ir a tirar al aro, pero ves que quiero ir con varios porque conociéndome justo caerán un grupo y nos pedirán paro. La reta. Sí, usualmente el... Fíjate que una vez nos tocó, tuve una experiencia. Cuando estaba más chavillo, íbamos a jugar ahí a un... De repente, por ejemplo, estábamos en ahí por la casa donde yo vivía cuando estábamos morrillos. Había un parquecillo. Fuimos a jugar hace unos años, justo cayeron un par, terminamos jugando partido. Pobrecito. Bueno, pero está interesante al menos. Quiero agregar esa de antihechizos. Enemigo. Está particular, es un RPG de cartas, lo cual está extraño, pero está padre. Vamos a ver. Ocupa dos. Hace bastante daño. ¿Algún día harás directo jugando el Yu-Gi-Oh? ¿Yu-Gi-Oh? Fíjate que no sería mala idea, viejo, pero... ¡Oh, seis! Ya llevo dos seis seguidos. Sí me gustaría, pero por ejemplo, como lo juego en el celular, es complicado. Creo que va a salir una versión que se llama Master Duel, que es como una actualización. Sí, está bien chido. De hecho, ahorita estoy con se llama Péndulos, y tengo un deck que es de... Se llaman Artista Amigos. Me da un chingo de risa, porque literal se llaman amigos. Son, en inglés se llaman Performapals. Pero en español lo tradujeron como artista amigos. Me da un chingo de risa que... No sé. Ay, lento. A bizarre rock appeared. It seems primed to explode. Oh, mierda. ¿Seis? Puta. Ah, qué bien. Rock transformed into a gold rock. Oh, qué bien. Conseguimos dinero. Sí, está chidillo. Fíjate que me gusta mucho. Yo, la verdad, juego Yugi desde hace muchos años. Igual creo que está para PC el Duel Links. Sí, sí está en Steam, pero no sé. Fíjate que yo creo que para hacer stream de Yugi... Digo, la verdad es que tengo decks muy buenos y practico en el competitivo y todo. Pero no sé. O sea, es para un tipo muy específico de gente que se acerca al stream. O sea, realmente la comunidad... sí debería tener una comunidad así de Yugi. Sería divertido, fíjate. Suena muy bien. Sí, lo he llegado a pensar, pero no sé si a la gente le gustaría ver, pues ya sabes, stream de Yu-Gi-Oh. No sé. A mí me gusta mucho y podría jugar todo el tiempo mientras tenga fichitas, pero... Yo al Duel Links lo jugaba hace unos años, pero lo dejé porque me parecía medio monótono. Sí, hace mucho tiempo había decks muy, muy chafillas. Pero ahorita sí hay más cosas, ¿eh? Déjame decirte que ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son como... Creí que eran tejones, pero son como orquitos. O sea, todos los vatos con el mismo mazo podías hacer un deck propio. No. Todos estaban con lo mismo. Sí, fíjate que ya ha cambiado eso, ¿eh? Bastante, diría yo. Pero como quiera, puta lo pinche, qué mola, verga. Sí, ya cambió mucho. La verdad es que ahorita el meta cambió mucho. Banearon muchas cartas que estaban medio rotillas. Así es que mejoró bastante la experiencia del juego. Pero aún así... ¿Lo partirá? ¡Virgas! Sí. De un toque. Sato está bien roto. Vamos a sacarle la mierda. Sí, ahorita, por ejemplo, me estoy armando un deck que se llaman DDD, se llaman Different Dimension
es Demons from Different Dimension, demonios de una dimensión, de otra dimensión. Lo estoy armando, me armé de los artistas amigos, tengo uno de arpías, tengo uno de péndulos, tengo el de ciberdragón, que ya me lo van a banear, por cierto. Tengo uno de dragón de ojos azules, tengo uno de mago oscuro, tengo unos de máquinas, tengo uno de los samurai, de los Six Samurai, que es uno de mis decks favoritos, por cierto. Tengo de los samuráis, bueno, se llama Super. A mí me caga mucho el hecho de que tú te armas un deck para hacer invocaciones de fusión no especiales y después los otros vatos te salían con... Sí, te salen con un chingo de invocaciones. Bueno, ese vato de las invocaciones soy yo. Mira, si eran orquitos. Yo les decía orquito de cariño. Con decks que en un turno te invocaban 500 monstruos de 3000 de ataque en un turno. Ah, qué pedo, ese vato se ve inmamado. The Fellowship comes upon an anchored ship. Close by, a fisherman of exquisite physique. Verga. Le voy a tomar captura y lo voy a subir. Sí, de repente, por ejemplo, o sea, por ejemplo, tengo un deck que es de por ejemplo, de las arpías, y con una carta, puta, te haces un chingo de ataques. Winifred races to his side and asks that he give the Fellowship safe passage. That vessel is cursed. ¿El barco está maldito? ¿No, maldición? ¿Por qué? Es el vato, la cara del vato y su cabello no me inspira nada. Eso te decía, me puteaba mucho. Eso, yo me estaba armando mi deck. Los otros ahí, con un deck de tienda bien castroso, te reventaban. Sí, ¿qué deck jugabas? Bueno, si quieres, podemos armar un grupo. Winifred hands the despairing fisherman a dispeller, and the fisherman snatches up the concoction. He opens the bottle and proceeds to douse the ship. El de los seis samuráis estaba castroso, aunque de a poco lo iba contrarrestando. Sí, ahorita está todavía más castre, carnal. Está todavía más castre. Cuando guste, si quieres, te digo, podemos hacer un... Pues igual así como que jugar, si quieres. Pues, sí, salvemos un orquito. ¿Qué podría ser? Nada me hacía un deck hecho un deck con lo que me iba saliendo en sobre. Ah, ok. No, no seguías metas y así. Every so often you catch it looking back at you. But before long, it's out of sight. El orquito. No estaba mal, pero el tema era ese que te digo y me puteabas. Chales. Sí, es que el problema es ese. O sea, existe algo que se llama Dex Fun. O Dex divertidos o Dex por diversión. Lo cual está chido, no está nada mal. Yo también tengo mis Dex Fun. Los llamamos Dex ensalada. Y está divertido, digo, no tiene nada de malo. Pero, mierda, no hice nada de daño. ¡666! ¡Ah, bien hecho, mago! Mierda, creo que es inmune a la magia. Este cabrón tiene que sacarle la mierda. Sí, al menos hace poquito daño. El tema es que si ves mi deck, tienes su lógica. Con las cartas que llevaba, no es que era mal deck. No, te digo, no. He visto ensaladas. Es que así les decimos, he visto ensaladas que son muy buenas, o sea. Y yo siempre he dicho que eso no tiene nada que ver. O sea, sinceramente, no pasa nada. Tú puedes crearte el deck con lo que tú quieras y a fin de cuentas, si tú eres feliz y te diviertes, no necesitas nada más. Simple y sencillamente. No necesitas nada más. El tema era que los vatos con los que me encontraba tenían esos decks asquerosos de tienda, pues me reventaban. Oye, ese mago está rotísimo, ya lleva como 3 lanzamientos de 6. Se pasa de verga. Pues ya, reviéntenlo. Le queda un golpe.
Virgas. Ah, oh, genial. De hecho, hay un meme de Yugi muy bueno que así sale. Dice, ah, qué padre está tu deck. Ya nada más le falta más ensalada. No, que ponle más limón. Ya que no se premiaba tanto a la originalidad, sino a eso que te digo. Sí, viejo. Sinceramente, sé que suena feo, pero es la verdad. O sea, el que tiene más varo o el que le mete más varo. Es a quien le va mejor, la verdad. Sé que suena feo, sé que es triste, pero es la pura verdad. Y no hay más, sé que suena feo, pero es la verdad, viejo. Oh, enemigos. Espero que ataquemos primero porque necesito curar a la morra. Se está muriendo. Si lo puedo tener en la PC, Alex puede que lo retome. Sí, nada más tienes que vincular tu antigua cuenta de Konami ID. Wow. Y nada más con si recuperas tu cuenta de Konami ID, con eso es suficiente y vinculas tu cuenta anterior. O sea, no recuerdo si tenía cuenta en Konami. Ese es el problema, porque si no lo guardaste en la cuenta de Konami ID, puede que lo hayas perdido todo, viejo. Y tendrías que volver a empezar. Good work. Están bien mamados. Igual no me putearía volver a empezar, estaría chido. Sí, porque por ejemplo ahorita está el evento de Ark. Ok, dice que es la versión de prueba. Sí, te digo, sí. De hecho ahorita te convendría bastante porque están los eventos de... Ahorita está el evento de Ark 5, y están regalando muchas cosas, muchas gemas. Yo creo que si te abres una cuenta ahorita, es cuando más te van a dar gemas. Así es que si te interesa y te llama la atención, estaría más que excelente. ¿Uno? Puta. Veré si en el celu lo vuelvo a descargar y recupero la cuenta. Trueno. 6. No, lo esquivó. Qué mierda, Kenny. No le vas a ni madre, es agua. Oh, bitch. Por cierto, ¿por qué dijiste que nos tremearías el Yu-Gi-Oh aquí? ¿Cuál? ¿El Yugi? En el... Ah, no, sí, te digo, cuando salga el Master Duel, sí lo voy a jugar, pero aún así, sería un poquito más complicado porque... Es el estar con ganas. Por ejemplo, en el momento en el que... eso es un poco más pesado porque viene con todo el ruling completo y así... Habría que ver ¿Cómo va a funcionar en consola? Pero si funciona, no sería mala idea. O sea, pudiéramos hacerlo. Nomás no sé qué tan complicado sea. Porque al ser todo el o sea, si es todo el ruling, todas las cartas, sí suena. Podría ser pesado, ¿eh? Sí, ahorita estoy en la Play. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien o se ve mal? Sí, de hecho, este es un demo de un... Excelente. Gracias. Este es un demo que salió de un juego que me llamó la atención. Se llama Isla del Dragón. Está muy interesante. Realmente está muy interesante.
Es un tipo de RPG extraño, pero está muy interesante. ¿No tienes PC apta para hacer directos? Sí, pero yo creo que serían muy, muy simples. O sea, sinceramente creo que serían streams muy, muy, muy sencillos. O algo no muy tocho, o sea, nada así muy pesado, sí lo podría streamear. Yo creo que con el Yugi no creo que haya ningún problema, eso te lo puedo asegurar. Ajá, le voy a comprar un anillo también al mamado ese, porque no anda encuerado. Está. Exacto, los va a tronar a la verga. Pues ya Me sirve. estoy a tope de. Pero sí, si quieres, nada más que pueda. Es que tengo una PC moderada. Tiene es una Radeon, creo que es 960. Está más o menos, no te digo que esté aquí así muy pasada de lanza, pero me sirve, o sea, es buena, hasta eso es rapidilla, sí corre algunos jueguillos. De hecho, estuve streameando un tiempo el Legacy of Kain, el Soul River. Estaba muy interesante el juego, muy, muy interesante. Pero te digo que como salieron así seguiditos títulos para Play y para Switch, la verdad es que lo dejé por un lado. Sí lo pienso retomar, pero yo creo que ya nada más que termine lo que tengo pendiente, tengo un chorro de cosas pendientes. Pues al parecer son limos. A la madre. Ah, ese carnal ya está bien mamado también. Y es que no puedo avanzar más allá porque es un demo. Sí. ¿Y la irás retocando poco a la PC? Sí. Es que es una laptop, no le puedo meter mucho. Es una laptop, no le puedo meter más. De hecho, me la regalaron. Me la regalaron porque mi PC anterior murió prácticamente. A la mierda, le hizo cagada. Sí, me gustaría retomarlo, pero podríamos hacer las pruebas con el Yu-Gi-Oh! De Steam. Suena una buena idea, podría funcionar. Y ya vemos qué tanto. Pues ahora sí que tanta gente le entra, o qué tanta gente le gusta el contenido, y pues vemos qué hacemos. Digo, está chido, y aparte hay que aprovechar las gemas nuevas, y de Me hecho. sirve de a poco, tendrás que ir armándotela en un futuro. Me agrada la idea del Duel Links. Sí, suena bien, aunque sería pesado. Pero está bien. Sin problema. Creo que igual lo puedo descargar de Steam. Creo que está en Steam. Oh, un tesoro. Oh, un resucitador. Vamos con el pescador mamado. ¿Estás listo para la cave? The fisherman asks. Let's Sí. shove off then. He beckons you aboard. Vámonos con el pescador mamado. The fellowship arrives at the mouth of a dank cave. It's Lo que damp, me rocky decía. expanse threatening to swallow them. The fisherman has anchored the ship in the cove. Come Ah. back here when you're ready to return to the mainland, he says. Okay, hay que ir a la, hay que explorar la cueva. Sí, de hecho el Duel Links suena interesante. Me sirve. Fíjate que cuando empecé con el canal, yo empecé pero con Amistad, te StarCraft. dejo, nos vemos en el Ah. próximo directo. Va. Estaré informando del tema Duel Links. Va. Sí, claro que sí. Igual si ocupas apoyo para algún deck o algo, me avisas y te ayudo a armarlo y te hacemos meta y todo el pedo. Para que estés bien rotillo ahora con la nueva temporada. Un saludo, viejo. Gracias, Arkham. Vaya con Dios. Descansa y suerte en tu partido de mañana. Diviértete, Machine Shisharin. Pásala chido, man.
Así como dice el buen Luisito Comunica, ahora se viene lo chido. 5. Este carnal siempre saca tiradas muy altas. Baba, me agrada, muchas gracias. Descansa tú también, amistad. Va, igualmente viejo. Sí, nomás le voy a dar un ratillo y ya, mimir. Son las 11:30. Un saludo, viejo. Descansa, pásala, mamalón. Que Cthulhu me lo cuide, vaya. Suerte y diviértete mañana. Ah, mira, subí de nivel. Ah, caca. Oh, madre. Yo creo que sí se lo truena. 20, está bien. Y el mago que le haga la estocada final. 6, 6, 6. 5, muy bien. Ya. Yeah. Ah, es débil el viento, muy bien. Mis mamás ya, está bien. Oh, fuck. Fuego. Debe ser débil. Para congelación, eso perro. Chécate. 14, madre. Ese vato está bien roto. Le compré todas las armaduras y todo el pedo. Ah, se curó. ¿No es congelada? Oh, menos 10, vámonos. Congrats. Creí que tendría más, más diálogos de combate, pero está bien. Bastón mágico. Para la morrita, a ver. Equipo. Sí, definitivamente es para ti. Y acá mi buen amigo el viejito le servirá. Ah, es igual. Vamos. Hasta ahora vamos bien, realmente no me han bajado tanto. La luz debe dañarlo más porque es un sí, a huevo, es un muerto o un zombie. Yeah. GG. Los orquitos son débiles ante la magia. ¿Objeto? En primero. Ah, mierda, era un reanimador. Bueno. Buscar ahí, a ver. Normal, vamos a ver qué tanto daño hace ahora. 10. Muy bien. Entonces sí, ya daño mamalo.
Uy, tirada de crítico y congelamiento. Sí, a la verga. Ni siquiera lo tocó. Bueno, truéndalo. Oh, crítico. La morra da un huevo de daño. Ese bastón le ayuda bastante. Fuego. Seguramente es súper débil. Así ya puedo. ¿Por qué siempre le dan a ella? ¿Por qué no le dan al otro, güey? ¿Le tendrá miedo? Lo que queda está bien pinche y roto. La madre, aparte ese crítico es cada 3 segundos. Ahí debe estar la llave. About the enemy. Truénalo. Listo, papá. Sí, sí, pero. Amistad, pásenle, díganle a Superman que haga sándwiches. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Amistad de la buena. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos. Hoy descansamos un poquito el Spider-Man. Porque salió un demo de un juego que quería jugar, que se llama es que no sé cómo se pronuncia, es La Isla del Dragón, y está interesante. Este es un demo, es un RPG diferente, es un RPG de tarjetas. ¿Qué onda? Hola a todos, bienvenidos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vinieron todos? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, pasen. Bienvenidos a la amistad. Amistad, paso a dejarte a mi gente bonita. Hey, ¿qué onda, Mitch? ¿Cómo estás? Muchas gracias, amistad. Tengo que ir a hacer la cenación. Va, 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 descansa, Mitch, muchas gracias. Muchas gracias, Dani, ¿qué onda? ¿Cómo están? Pero dejo el luteo. Hola, ¿cómo están? Sí, okay. Muchas gracias, ¿cómo están? Andamos aquí jugando un demo de un juego que se anunció ahora en la Nintendo Direct. Lo estamos jugando, que se llama Isle, es que no sé cómo se pronuncia, Isle Dragon Cry, algo así. Está extraño el nombre, es que no sé cómo se pronuncia, se las debo. Es un tipo de RPG, este está hecho por muchos. Gracias por ese apoyo, amistad de la web. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Sé que es un canal chiquito, pero las cosas es con gusto y con amor. Solo para recordarles, si están. Ahorita tenemos una. Bueno, es una promoción. Por el simple hecho de seguir el canal, o sea, de estar de muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Ahorita por el canal vamos a celebrar. De hecho, cuando llegamos a las 100 suscripciones, hice un especial de Red Dead Redemption. Está en mi canal también, tanto aquí como en el de YouTube. Creo que aquí ya no, porque ya fue hace rato. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Cruz, aquí? Y te digo que ahorita tenemos una promoción. Vamos a regalar 2 juegos de Steam. Y una sorpresa, los que están suscritos tienen 2 votos extra o 2 puntos extra para poder para la rifa. Y finalmente, pues nada más, son unas pequeñas reglas. Yo creo que nos vamos a esperar a que sea octubre. Vamos a tener un especial de Halloween. Van a ver ahí jueguitos de terror, Spooktuber, más o menos así le vamos a poner. Voy a estar en colaboración con un amigo que se llama Arturo. De hecho, yo creo, me gustaría hacer colaboración con... Si ustedes quieren, Dani, y pueden,
igual y hacer con ustedes también. No sé si pudiéramos hacer como que un tipo de streaming y seguirnos a varias horas, un fin de semana ahora para Halloween, y o juntarnos y hacer algo así como tipo un especial de terror y contar creepypastas o algo así. ¡Oh! ¿Por qué nunca le atino? Tengo un chingo de antídotos. Y te digo, queremos regalar un regalo sorpresa y dos juegos de Steam. Son chiquitos, pero son juegos de Steam. Ah, estaría excelente. Sí, para hacer algo así de que en colaboración con todos. Creo que ahorita sigue jefe. Sí, vamos a bajar las escaleras. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Cristo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la laifu con sus waifus 3D o no 3Ds? Pues aquí te digo, el canal poco a poquito ha crecido. Fíjate que ahora en diciembre cumple un año. Yo la verdad no me esperaba tanto. La verdad es que gracias a... Un año, amigo. Erwin pushes the massive handles against the door with all his strength. Erwin gives the door a roundhouse kick out of as his foot connects, the door trundles to the side. So it was one of those sliding contraptions. El vato se gastó toda la energía empujando la puerta, pero era de corredera. Something leaps out at the fellowship from the darkness. Winifred deftly parries the attack with her. Erwin looks fondly at Winifred. Al parecer es un jefe. Creo que no. Sí, entonces estaría padre. Y sí, ahora en diciembre cumple un año el canal. Que empezamos con un stream de Last of Us 2. Está completo. Sí, está, lo tengo completito en el canal de YouTube. Si quieren echarse la vuelta. Está muy, muy interesante. Chale. A ver si no. Igual si estás tomando algún medicamento o ocupas algún asesoramiento médico, cuentas conmigo, Cristo. Puedes hacer preguntas si quieres. Al cabo, hay que aprovechar esa especialidad que me estoy aventando. Sí, te digo, este RPG está extraño. Uno de los programadores y creadores del juego es Yoko Taro, el creador de los Nier, lo cual le aporta un acabado visual muy bonito. De hecho, hay demasiadas waifus, si se fijan, la principal lo tradujeron como Nieves, pero se llama Winever. Nada más me tomaba cosas para la inflamación y el dolor porque no podía dormir. Pero ya pasó. ¿Ya pasó? Ah, ok. ¿Pero qué fue? ¿Fue un esguince o fue una tendinitis o qué fue? Ya estoy listo para la antena de nuevo. ¿Para qué? ¿La antena? Va. Se ve fuerte. Primero quedamos con los slime. Chale, ahora no hizo crítico. Guardemos puntos. No, ¿sabes qué? Genera una gema. Ajá. Y que el mamado haga su trabajo. La antena, en el cerro de la silla. Allá me sigue la rodilla. Ah, en el cerro. Uy, carnal, qué mala onda, viejo. ¿Qué tres? Le hicieron 10 de daño. Vamos a ver qué tanto daño le hace. 666. ¡No! ¡Uno! ¡Crítico! ¡Bien, perro! Todo por subir el cerro cargando piedras que... Pero está chido llegar hasta allá. ¿Quién lo manda? No manches, ¿en serio? ¿Pero estás bien? Oh, ten mucho cuidado, carnal. Cuando tengan actividad así intensa, de preferencia procuren calentar. El calentamiento siempre es algo bien importante. 10, 5, congelamiento. Bien, perro. Ah, oh, bien. Eso es una suerte. Chiales. ¿Una abuelita? Pues cómo no te quieres lastimar, carnal. Sí, no. Eso, perro. Ese carnal está bien pinche mamado.
Bien, ya es soplarle prácticamente. Listo. Listo. No lo dudo, Nunca faltan las abuelitas mamadas. Ahí debe estar el vial. Inside is what appears for all the world to be an ordinary medical glass. The royal treasure is in safe hands. Sí, no ten cuidado. Treasure in hand, the fellowship exit the cave. Sí, no, sí, ten mucho cuidado, amistad. Usualmente los trate de calentar. Va. Y recuperamos el tesoro real. Sí, si puedes, siempre trata de calentar y pues siempre trata de cuidarte mucho. Nunca, siempre que subas así cerros o así, procure no estar solos. Aquí en Monterrey realmente tiende a perderse mucha gente. Shakes the entire as the roar recedes. One of the royal guard, pale as a sheet, bursts. He struggles to gather his breath. Just now, a dragon. Dragon. So the great evil has returned. Queen Nilla turns her gaze to the sky. Sí. Cuando estaba en el hospital universitario, que es el hospital de estudiantes aquí en Monterrey, ahí en el hospital, me acuerdo que llegaba mucha gente deshidratada. Gente que se había perdido en el Cerro de la Silla, en Chipinque, y que también se había perdido ahí. O sea, entonces ya gente bien deshidratada de días, así. Creo que ese ya fue el final del demo. Sí, esa música es totalmente de Yucatán. Ah, se acabó el demo. Está muy bueno. Don't you worry. We'll continue the tale another time. Until then, I bid you good day. Farewell, friend. Gracias, narrador. Sí, usualmente al buen Yokotaro tiene muy buen gusto. Es un tipo de la música no significa nada. La cantante que lo creó, porque es una cantante, lo diseñó, son palabras tiradas aleatorias. Es como cántico. Tiene un nombre específico. Y esa cantante usualmente, Yokotaro la contrató y ella empezó a trabajar le pidió música épica y la morra diseñó este lenguaje y desde entonces trabajan juntos con este tipo de soundtrack. En Nier Automata, una de mis canciones favoritas, la pueden buscar, se llama Pascal. Búsquenla, escúchenla, pongan sus audífonos, es una cosa orgásmica, es increíble. Entonces son palabras random, ¿no? Sí, son palabras random, significa. No me acuerdo. Se escucha con madre. Sí, no, mira, no sé exactamente cómo se llama la cantante, pero lo pueden buscar. Mira, espérame. O sea, ya no sé, por un momento me voy a salir tantito, el bot no va a hablar, así es que no se asusten si escriben y no se escucha. Nombre de la cantante de Nier Automata. La música altamente enojada, se llama, la chava se llama Amy Evans, ok, la morra se llama Amy Evans. Ahora vamos a buscar la voz tras la canción de Nier Automata. Ya tiene nombre. Es Jenique Nicole. Es una cantante fincada en Japón. Vamos a investigar un poquito más. Voy a regresar aquí al bot. Volvamos. Ok. Sí, se llama así, Jenique Nicole, la cantante de Japón. Ya ha revelado la música compositora de Nier Automata, Keiichi Okabe. Ah, claro, y está en japonés, chinga tu madre. Discúlpeme por el lenguaje. Nah, me desconecta el bot. ¿Cómo me cabe? ¿Qué es eso?
Sí. Ahorita les digo. La música del juego, falta metrología. El trabajo vocal de Amy Evans, ok. Aquí está Oricon. Niergestal réplica. Kichio cabe con la chavilla. Amy Evans es la cantante. Al parecer este tipo de música se llama oricón. Oricón, pero no estoy seguro. O sea, no conozco. Ah, mira, este es el nombre, se llama. El nombre de la voz de las cartas. La isla del dragón que ruge, básicamente. Entonces, básicamente, este es todo el demo. Ah, mira. Vamos a jugar. Este es un jueguillo de cartas que viene. Con efectos. Entonces. Gracias, Batis. Sí, está bien chido. Si quieren, luego les paso un poquito más de información al respecto. Hay unos videos muy buenos sobre la música y cómo inventó ese género. Y digo que realmente Yoko Taro le había pedido que hicieran algo nuevo, algo que nunca se hubiera escuchado. Entonces la morra empezó creo que es latín, es una combinación de latín y griego y así. Entonces la morra, o sea, con el tono de voz que tiene, dice palabras, o sea, dice palabras tiradas al azar, pero forman, o sea, forman. No significa nada, realmente son palabras tiradas al azar, pero se oye muy bonito con el tono de voz que tiene. Entonces, a partir de que la conoció y que desarrolló esa música, a partir de entonces es la música que le gusta usar al buen Yoko Taro. Es que está medio loco, es como un Kojima prácticamente. Está medio loquillo, pero es bueno en lo que hace, es muy bueno en lo que hace. No me dejarán mentir, Nier Automata es una chulada. Vamos, tira lagarto, tira lagarto. Tira lagarto. Sí. Y quiero al lagarto. Y aparte. ¿Escenario ves de Nier? Sí, este juego es el trabajo artístico viene de parte del creador de Nier Automata. ¿Qué escenario es de Nier? Ah, no, no, o sea, no el escenario, sino que me refiero que el Yoko Taro trabaja un gran parte del trabajo es de él en este juego. Como dato curioso, siempre van a tener datos curiosos aquí en el canal. Me es divertido. Ah, el perro. Pero de la canción. Pero de la canción. Ah, no, no, no. Esta canción fue diseñada para este juego. Pero. Ah, puta madre. Siento que no le voy a ganar nunca a esa madre. A esa máquina está bien rota. Los vatos siempre le tiran cartas bien chidas. A mí siempre me toca caquita. Bueno, he perdido. Sí, te digo, no, normalmente, pero si buscan la canción de Nier que les dije ahorita, se llama Pascal. Así le pones Pascal y la buscas. Sí.
Y es que hay que formar los conjuntos para acabarte las cartas, porque si no... Viste, digo que ese cabrón siempre le salen todas las cartas en la mano. Ay, cómo me caga. Creo que esta vez sí le gano. ¿Por qué tira sus cartas chidas? No entiendo. Déjame ese de nieve, carnal. Quédate con los duendes esos. No me quiere dejar el de la nieve, cabrón. Sí. Pues 821 está súper bien. Creo que ya no le quedan muchas cartas, así es que no tiene muchas opciones. Creo que esta vez por fin le gané. Sí, era, fue aplastante. Nada. Y ya. Ah, la música es muy buena. La verdad es que la música es muy, muy buena. GG, sí. Bendito Dios. Bueno. Creo que ya sería todo. Déjeme ver si no corte el stream. Sí, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Hoy fue un stream cortito, pero muy bonito. Chiquito. Realmente llegaron casi al final. El demo no estuvo muy largo. Realmente es un demo. Como todo, es un demo. Está chiquito. Pero está muy bonito. Fíjate que la estructura de las cartas está interesante. O sea, es un RPG de cartas. Me recuerda mucho a jugar como Dungeons and Dragons y así. Estuvo muy, muy interesante. Estuvo muy padre. Algo peculiar. Pero muy, muy padre. Igual, la verdad, les agradezco mucho por pasarse. Hoy fue un día muy largo, tuve muchas vueltas. Estuve atrapado en el tráfico, pero todo bien. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por pasarse en el canal. Igual, no se vayan, vamos a ver quién está en vivo y a todo color. En directito para caerle. Mira, está Tonko. Está Tonko, vamos a caerle a Tonko. Tonko. ¿Será cero o será O? Vamos a caerle a Tonko. No se vayan todavía. Denme chance. Era cero. Tonko, sí. Yay, sí, era su canal. Todos vamos a caerle y saludar. Bueno, muchas gracias a todos. Amistad de la buena. Les recuerdo, ya nada más que tengamos las mecánicas completas, les digo cómo va a estar la rifación. Amistad de la buena, un gusto. Muchas gracias Dani, muchas gracias Cristos. Muchas gracias a todos por haberse pasado. En verdad, muchas gracias. Gracias, país. Dios los bendiga. Yo creo que... ¿Qué día es mañana? Jueves. Pues estaría padre. Igual, yo creo que mañana le damos al... Gracias, Mitch. Cuídense mucho. Muchas gracias. Provecho. Yo creo que el mañana le damos al Spider-Man. Ya estábamos contra los seis siniestros. Así es que ya espero que nos lo acabemos. Porque ya le di muchas vueltas a ese DLC. Para poderlo empezar bien. Amistad, gracias. Descansen. Bye.